Hello, good evening, you guys. Hello, Leonardo. Hello, Miss. Good Hello, evening. good evening. Hello, Nelson. Good evening. Hello, Hello, Miss. Good good evening. evening. Hello, Elvin. Good evening. Hello, Hello, hello. Miss. Good Hello, welcome to the evening. class. Hello, how are you today? How are you today? Hello, Judith. Welcome to the class. Good evening, Miss. Good evening. How are you today, you guys? ¿Cómo están el día de ahora? Good, bad, so-so. Good. Good. Okay, Miss. Good. Now you have to say good, Miss. Yes, hello. Good. You're good, good. Yes, because it's Tuesday. It's Tuesday, right? So we have to be good. Yes, obviously we have to be good. We are finishing unit number 3, so that's good. Ya vamos a terminar, bueno, ahora terminamos la unidad 3. So we are missing unit number 4, almost over with the course. Casi terminamos con el curso, con estas. Solo nos faltan, bueno, de ahora ya solo nos faltarían 5 días para finalizar el curso. Espero que todos sigan y ya se hayan inscrito en el siguiente módulo, right? Yes, I hope so. I hope you are ready. ¿Ya se escribieron ustedes o no? En eso estamos, Mitch. Sí, porque esta semana se tienen que inscribir. Vi a Carla y no me contesta los mensajes. Niña Carla, sí, cuando no le Sí. conteste, mister, le recomiendo que me escuchan. Sí, ok. Sí, Mitch. Es que lo que pasa es que ahorita acabo de ver que se frizaba Miss Judith y también usted, Leonardo. Entonces pensé que era yo. Pero creo que es mi señal porque es que a la que entré anterior a esta también se me quedaba así como congelado. Oh, okay, Ajá. so that's why. Okay, now, en el grupo, mister, cuando no les conteste, en el grupo escriba y casi siempre les van a contestar ahí en el grupo. O sea, cuando es grupal ya es como que, ajá. ¿Y quién no le contesta? Usted. Lo que hice fue mandarlo a un correo que me mandaron. Ahí Ah, mandé okay. el documento. Ajá, that's good. Esa es otra forma. Hello. Bien. Hello Jason, hello Luis Ernesto, welcome. Sí, porque esta semana ya, por lo menos ya mañana, ya tienen que haber hecho ese trámite porque pues ya vamos finalizando. Entonces, si no lo hacen, se van a quedar hasta el otro mes, o sea, a que los inscriban hasta el otro mes. Entonces, ahorita, vea, ustedes quieren continuar de corrido, no esperar tiempo. And so, yeah, porque sí. De hecho, los van a reubicar porque no hay demasiados en el grupo. Entonces, por eso deben de, no sé si los van a unir a otro grupo o los van a dejar o los van a separar, todavía no sé, pero sí, así que tienen, háganlo para que así los vayan ubicando, ¿ok? Because it's important to continue practicing, ¿ok? Es importante, como les dije, continuar practicando y haciendo todas las actividades, ¿ok? So you can like learn very good English, okay, para que así aprendamos, vea y practiquen el idioma inglés, okay. Now, we are going to start today's class. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. So today it is English. Well, we are going to continue with English World Program Basic Module Number 1. Today it is Tuesday, August 29, 2023. My name is Lizeth Rosmer Alvarado Martinez, and today we are going to finish unit number 3. Where do you work? And today, basically, we are going to talk, we are going to practice vocabulary, we are going to practice grammar, everything that we have learned in the past days, okay? Vamos a repasar like the WH questions, the prepositions. Which ones are the prepositions? Who remembers prepositions? In, on, at. In. At, very good. So we have the three prepositions that we learned yesterday. We are going to do a review of that. Vamos a hacer el repaso de eso, okay? And so, yes, okay. Now, right now, we are going to continue and start with the class. I told you, vamos a continuar y empezar básicamente con la primera actividad y les pedí en el grupo que tuvieron un dispositivo extra.
Why? Because I wanted to do this practice with Kahoot. Quería hacer esta práctica con Kahoot. Kahoot básicamente es para hacer una práctica interactiva, pero necesitamos un teléfono, digamos, en el cual estamos viendo la clase y un teléfono, una computadora, laptop, o tablet para que puedan ver las respuestas. What are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? You're going to go to Kahoot.it. Se van a ir, van a poner en el buscador Kahoot.it. Ok, IT. Cuando pongan eso, les va a salir, ya les voy a mostrar lo que van a hacer. Un segundo. Wait, wait, wait. Wait a second. Wait a second. Espérenme un segundo. No. Oh, okay. There. En Kahoot.it les va a salir que pongan un pin. Ya se lo voy a dar. Un segundo, es que I'm starting the game, so that's why estoy iniciando el juego. Kahoot, Punto ¿qué it. es? Punto it. 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 Una IT. Ya, a ver si. ¿Ya? Ok. Ahí les va a aparecer que escriba. Un segundo. Oh my goodness, sorry, I left. Me sacó. I'm sorry. Es que sí, era mi internet que estaba fallando y acabo de notarlo, entonces me tuve que cambiar de red. But welcome again. So, hello Paola, hello Liz, hello Kerin, hello Luis Manrique, hello Hello, Kevin. Guzmán. Hello, good afternoon. Hello, hello. Good evening. Okay, so les estaba diciendo que fueran a la página de Kahoot.it en el otro dispositivo que les dije que tuvieran. Cuando vayan a Kahoot.it, así miren, así les va a aparecer. Acá van a esto, miren, aquí está Kahoot.it. Ahorita se lo voy a mandar en el chat también. Ahora bien, cuando entren, les va a aparecer esto, Game Pin. En el Game Pin van a poner un código que se los voy a mostrar en un minuto. Y después de que pongan el código, van a poner un usuario. Okay, un usuario, que un nombre que a ustedes les guste, okay, aquí va, miren, este es el código que van a poner ahí en el cual les aparece, ahí está. Ponen el pin, el game pin, o sea, les aparece primero esto y después usted pone el game pin, el que les acabo de mostrar, que ya no puedo ver, pero there, este, y pueden poner un nombre después de eso. Jason, thank you. Very good. Thank you, Leo. Let's go, Kevin. Thank you. Very good. Very good, Elvin. Thank you. Thank you, Nelson. Thank you, Liz. Thank you. Ay, ¿quién es? I'm missing Judy. Judy, what happened? Ay, oh my goodness. ¿Sacó a Judy de la clase? Oh my goodness. Thank you, Luis Manrique.
Thank you, Paola. Very good. Okay, so we have 9. What? Luis. Oh, no. Okay, so we have 8 people. Tenemos 8, me falta. Okay, we have 9 now. Solo me falta Fátima, pero creo que está de oyente. Fátima, yes or no? Solo Fátima me falta. Creo que está bien. Okay, so I am going to start. This game, okay, este juego es básicamente así. Ustedes van a ver la pregunta en la pantalla, o sea, en el primer dispositivo que están viendo ahorita sus nombres, ¿ok? De ahí, en su teléfono donde pusieron el pin, les van a aparecer unas figuritas y usted, depende de la respuesta correcta, va a seleccionar la figura correcta. Ahí van a ver, ahí van a tener un tiempecito para contestar. Vamos a empezar. This is simple present. Esta es práctica del simple present, ¿ok? Algunas nada más vamos a hacer porque algunas se cambia. Ya me acordé de este game. Okay, let's do number one. Every Sunday we, y tenemos go. La correcta, ¿cuál sería? ¿El triángulo, el rombo, el círculo o el cuadrado? En su teléfono van a poner eso. Okay. Okay, okay. Ajá. Yo estoy en la computadora y solo me aparecen las figuras. Ajá, debes de seleccionar la figura, mister. Por ejemplo, Pero acá era un triangulito, mira, ya viste, el Go. Entonces tenías que haber seleccionado esa figurita. Okay. Okay, la next one, vamos a ver. Let's see who was the first one. Vamos a ver quién fue el más rápido, el primero. Wow, Jason, that's good. Después era Manrique y después teníamos a Elvin. Let's do another one. Vamos a hacer otra. She usually, y de ahí tenemos el verbo walk. ¿Cuál sería el correcto? Miren la imagencita, vea la que está ahí a la par del verbo. Very good. Okay, so the correct answer was walks. La respuesta correcta era walks. ¿Por qué? Porque decíamos she, right? Very good, excellent. Very good, Jason, Manrique, and Elvin. Wow, let's go next one. Vamos con la siguiente. Quiet piece. Oh, this one, I think it's, bueno. Vamos ahí a escribir el simple present. Okay, and this one is I'm writing. Es que este es del presente progresivo. No sé por qué sale aquí siempre. Pero okay, vamos a ver si tengo otra. Okay, nice, Elvin. Wow. Okay, let's go next one. Vamos a ver la siguiente. Okay, this one too. No, no, no. Vamos a ver si lo podemos saltar. Porque it's. Ay, no. It cannot be done. Vamos a omitir, wait a second, vamos a pasarnos a la siguiente. Porque ese también es del presente progresivo. Let's do this one. Okay, this one. The children often cry. Okay, tenemos las diferentes opciones ahí. Seleccionen la correcta, de acuerdo a la imagen correcta, ¿vea? Very good. It's cry. Excellent. Thank you. Very good. It's cry. Very good. Let's see who was the fastest one. Vamos a ver quién fue el más rápido. Excellent, Elvin. Wow. And then we have second place, Jason. Then we have Manrique, Paola, Leonardo. Okay, let's go. Next one. Wait, esto también lo vamos a saltar. Wait. Porque es también present progressive. Okay, this one I think. No me puedo conectar en la compu, miss.
Sí, es que es una nueva actualización, mister, no es el único. Un montón están con problemas, gracias a Dios, nosotros no. Pero los teachers están avisando que ahí es la nueva actualización, mister. Actualice Zoom. Es una pregunta. Actualización de Zoom. Sí, es nueva actualización de Zoom. Es la que está dando problemas ahorita. Oh, very good. Sí, hay una nueva actualización disponible, 5.15 a 11, dice. Sorry, mister. Así es que actualízalo. Okay, so this was a question. Very good. Esa era una pregunta muy bien hecha. Does he watch the news regularly? Perfect. Very good. Vamos a ver quién fue el primero. Wow, Elvin, again. Then we have Manrique. Then we have Jason. Then Paola. Wow. Excellent. Let's go with next one. No, this one is a meeting. Wait. Vamos a omitir esa también. Let's see this one. Okay, this one. He of them. Y después tenemos en paréntesis go. Okay, so what's the answer? Go goes is going. Oh, okay. So sí. La respuesta correcta es goes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de he, ¿verdad? Let's go. Wow, very good, Leo. And then we have Elvin. Okay, let's go with next one. Okay, negative. Oh, no, pero esa es de los otros. Wait. This one, I think. Okay. Vamos a ver el verbo to be. Vamos a ver si se acuerdan cuál es la respuesta. Is, am, be o are. Wow, very good. This is Mark, right? Perfect. Let's go. Wow, that's awesome. Okay, now let's do one more. Okay, I think this one is. No, this one we are going to skip it, okay? Pues vamos a saltar. La siguiente sí. Es que hay una que es del presente progresivo. I don't know why. Oh my goodness, again. Bueno, vamos a dejar porque. What do you think is the correct answer? It's eating, is eating. Very good. Sí, la respuesta del presente sería it's very good, pero ahorita están hablando del momento que les dije que es el tema del presente progresivo, entonces la respuesta era is eating. So, anyways. Wow, Jason, very good. Vamos a ver la next one. Okay, this one, yes, okay. We have mark, like, and then we have like, likes is liking or licking. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Let's go over there. Very good. Likes. Perfect. Very good. Very good. Okay, let's go with the last one. I don't know what's the last one about. Oh, okay. Again. Simple present. Okay, so yes, it's okay. Let's see, what is the first, the third place. Tercer lugar se lo lleva Jason. Very good, Mr. Jason. Perfect. Second place, Elvin. Very good. And first place is Manrique. Wow, very good. And the fourth place is Leo, and the fifth place is Paola. Bien.
Thank you, everybody, for doing the practice with me. Esto era un poquito de práctica acerca del simple present, ¿ok? Y ahí que se nos metieron algunos temas del presente progresivo. And so, yeah, thank you for doing it with me, ¿ok? Gracias por hacer la práctica conmigo. Very good. Now, we are going to continue. Ahora vamos a continuar, ¿ok? And now, we have the attendance section. Tenemos la sección de asistencia. Please say present. Por favor, digan presente. Estaban preocupados por los minutos. Y no ha entrado Judith. Judith está, tiene problemas. Es que fíjense que ahorita están avisando que tiene nueva actualización Zoom. Entonces, a algunos lo sacó, a otros los ha dejado. Vaya, por ejemplo, a Mr. Luis lo sacó ahorita. En el teléfono creo que no hay problema, pero creo que en las computadoras sí está viendo, o no sé quién tiene computadora acá ahorita, pero sí hay problemitas ahorita porque requieren la actualización para que se puedan conectar. Entonces, Al principio cuando me conecté me sacó, pero él solo se se volvió, reinició. se inició, correcto. Sí, así es que está, pero es eso, Mister, que la actualización está cortando la clase. Esperemos que la mía no me la vaya a cortar. Hopefully, primero Dios que no. Ok, so we are going to do attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. Wait a second. Eso lo vamos a ponerles aquí a los chicos porque estaban acá dentro. Are you coming? Okay. Now, let's see. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Fátima, hello. Okay, Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Kenia Melissa Escobar Maña. Present. Thank you. Karen Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Ay, ahí viene Mr. Luis. Hello, Mr. Luis. Hello, Luis. Ahorita estamos en la asistencia, mencionándote estaba, Mr. Hello, Miss. Es que la nueva actualización, Mr., no. ¿La pudo hacer en la compu o no? No, no me escucha el mismo. Bueno. Sí, pero no, ajá. No, ni siquiera me actualiza. Supongo que está saturada la carga. De hecho, todos los, bueno, los de que están aquí con la cuenta de parte de inglés corporativo, toditos los teachers están teniendo problemas ahorita. Nadie se puede conectar. So, sí, Mr. Supongo que está saturada la descarga porque ni siquiera me conecta y acá se me congela. Sí, Mr. I'm sorry. Dejen la cámara apagada, Mr. Y le va a funcionar primero Dios. Así déjela, no hay problema. Ahorita, ok. Eso, estábamos Luis Ernesto Guerrero Canales. Presente. Ajá, thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Luis Manrique, hello. Present. Ay, ya sentía que mi internet ya me iba a dejar acá, pero no. Ok, María Yamile Torres Mejía. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Paola. Present me. Thank you. Enciamara Tatiana Aguilar Flores. Ok, y también el internet, no sé qué le pasa ahorita, pero está como low para supongo, todo. Supongo que es por la cantidad de descargas que hay y todo eso. Sí, porque hasta el mío está. Yo porque sé que incluso,
Incluso el del teléfono no está jalando bien, no sé. Ajá, no, ni a mí no me cargaba ya ratito, me tuve que desconectar porque estaba, no me dejaba descargar nada. Ni ver los mensajes podía de ustedes que estaba ahí enviando Miss Judith. That's strange, qué raro. Ok, Luis Manrique, ahorita acabo de ver tu mensaje. Thank you very much. Ok, thank you, Fátima, too. Acabo de ver tu mensaje también. And I guess it's because of the internet, too. Creo que también el audio también está fallando por el internet. That's so sad. Es lo único malo de esto, de lo del internet, ¿verdad? Que a veces pues no funciona, pero de ahí todo bien. Será la Matrix. ¿La qué? ¿La qué? La Matrix. And what is that? What is that? What is the Matrix? I don't know. ¿Qué es eso? It's my first time listening to that. Es la primera vez que escucho eso. Why? ¿Por qué dice eso? Son conspiraciones alienígenas que Ah, sí. Yo entendí. Yo entendí. Maybe, mister. No sé, van a salir del volcán Chaparrastique. From here, from el volcán Chaparrastique, maybe. Yes, because I don't know what's happening. It's so scary. No sé, cuando se va el internet es como, y cuando no se pueden hacer llamadas, es so scary, I don't know, porque no te puedes comunicar. Es raro. It's weird. But anyways, we have third world problems. Tenemos problemas de tercer mundo, que el internet a veces se va y ni modo, ¿ve cómo vamos a hacer? Right now, we are going to continue with WH questions, okay? And practice this. Vamos a practicar esto de las WH questions, que recuerden que estuvimos haciendo las clases anteriores. And so we are going to review it today. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas que hemos estudiado al momento en estos cinco, bueno, 4 días. So before we go with that, son países de la madre. Before we go with that, what are the WH questions? ¿Cuáles eran las WH questions? Who remembers? ¿Quién se recuerda? What, why, when, Who? What else? Falta una. when, Buena, ajá. which, Which? how, How, very good. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Ah, no, porque ya me dijeron, no. Yes. Why? wow. And ¿cuánto? When, No, ese es cuándo. Do, do. when. How many? ¿Cuánto? Ajá, ¿cuánto? Y quiero ver cuál es el otro. Okay, so I think we are good with that. Very good. What, where, we, which, what, Who? how y when. How y when. Exactly, very good. Pero se recuerden que les dije de otras, ¿verdad? Que tal vez no eran tan comunes, les decía, pero que en el futuro las vamos a ingresar a nuestro vocabulario, que era el why. Y cuando es el why, ¿cuál es la palabrita que vamos a utilizar para responder? Because. ¿Ah? ¿Cuándo, con el why? Because. Because. Ah, because. Ajá, yes. And I was like, what? Yes, it's because, remember. And we answer y respondemos con el because y la respuesta, ¿verdad? Depending. Now, right now, remember that we are focusing in present. Recuerden que ahorita pues nos estamos enfocando en el presente, ¿verdad? Preguntas acerca de lo que hacemos diario. Por ende, vamos a dar oraciones completas, ¿ok? Give me one second. Dame un segundo para poder mostrarles my whiteboard, para poder enseñarles mi pizarra, and we can do some examples. Because before we go with some practice, I want you to tell me what is the structure that we can follow with the WH question. ¿Cuáles son las estructuras que seguimos con la WH questions? Con el simple present. Primero va el WH question, después ¿qué tenemos? ¿Qué utilizamos? No. Do or does. Exactly, do or does, and then Soldier. subject. Now, yes, we have a subject, and then we have Complement. verb or complement. Exactly, right? Excellent. Okay, so that's basically what we are going to have. Eso es lo que básicamente vamos a tener para nuestra pregunta con el simple present, right? And can you tell me one of the WH questions that we have?
One of the WH questions that we have. Una de las WH questions que tenemos, ¿cuál es? What? Okay, vamos a ir con what. Thank you. What it's for, what do we ask for what? ¿Qué es lo que preguntamos con el what? Can you remember me in English? What do we ask? Activities. Activities, okay, what else? ¿Qué más? Besides activities, aparte de actividad. Things, exactly. Things, excellent, okay. And so we are going to do questions with things here. Vaya, por ejemplo, what? Vamos a preguntar acerca de cosas. Do. Can you tell me one subject? ¿Me podrían decir un sujeto por acá? You. What do you need? Ah, bien. What do you need? Vamos a utilizar otro verbo. Another verb. Tell me. I know you have better ideas. Yeah. Job, pero ¿cuál sería la acción? Porque job es el nombre, ¿verdad? Trabajo. Pero para decir no, trabaja. No, saltar. I'm sorry. Saltar. Ah, what do you jump? Thank you, Mr. Very good. Le escuché job. Thank you. No. Ok, aquí sería que tú saltas. Ah, entonces para responder sería. I jump the rope. Yo salto la cuerda. I jump the rope. Ok. En look, tengo acá el inicio y de ahí el what, que sería the rope. Ok. Que es la cuerda. Ok. Wait a second. I just want to check with the rope. Solo quiero chequear con rope. Sí, también. Okay, now let's do another one. We win. When does, can you tell me one subject? He. And then an action. Go. Okay. When does he go? Recuerden que el when, ¿para qué lo utilizábamos, decía? Tiempo. Exactly, time, right? Time. When does he, and then so an verb that we can use. A verb. Can you tell me one verb from the actions? Un verbo de las acciones que vimos anteriormente. I'm sorry? Play. Okay. When does he play? Excellent. Play soccer, lo vamos a poner. Ahora, para responder sería, vamos a utilizar el final, vea, de, porque estamos hablando de otra persona, podemos hacer eso, ¿verdad? Utilizar el final de nuestra pregunta. Entonces sería, ¿y cómo sería? Vamos a ver. He plays. Ajá, plays. ¿Y plays soccer. Okay. Ajá. When? Weekend. On the weekend. Perfect. Very good. Vaya, ahí tenemos la otra. Vamos a irnos con el why. Why do they? Can you tell me one action? Can you tell me one verb? Why do they? Write. I'm sorry? Write. Write. What do they write? Okay. ¿Por qué ellos escriben, verdad? ¿Por qué ellos escriben? And then we'll be la respuesta igual, miren, porque no estamos hablando de nosotros, entonces utilizamos el final, ¿verdad? Entonces sería because. Ajá. Because. They write. Because they write? No. Because they? Because they need finish homework. Okay, they need to finish their homework.
Excelente. Vaya, porque dice, ¿por qué ellos escriben? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije que podíamos utilizar esto? ¿Verdad? Primero escribir they write y después decir because, ya iba la respuesta, ¿verdad? Because, y de ahí they, y damos la explicación, el por qué, ¿verdad? En este caso, ¿por qué ellos escriben? Y aquí le puse, ellos necesitan finalizar la tarea. Recuerden, y miren, esto me gusta recalcarlo, que cuando hay dos verbos en presente, necesitamos a tener una preposición, o sea, tú, en este caso el tú, para dividirlo. Cuando las dos están así, como need o finish, en este caso vamos a poner tú para dividirlo, ¿ok? Si no, está gramáticamente incorrecto, ¿ok? Let's do another one. What WH question I'm missing? ¿Cuál nos falta de las WH questions? Where, okay. Where does, can you tell me one subject, please? Eat. Okay, where does it, vamos a poner the cat, entonces, the cat. One verb. What is after? How do you say cazar in English? Ah, hunt. Very good, mister. Hunt. Where does the cat hunt? Okay, and the answer would be? Hunt, no. Ahora sí, vamos a utilizar esto, ¿vea? El final, porque estamos hablando de alguien más. Hunt. The, ajá, the cat. I'm sorry, ajá, ¿y de ahí? The cat hunts. Hunts. Porque estamos hablando de it, ¿verdad? Ajá. In the mouth. No, pero ¿dónde? Casa ratona. Ajá, house. In the house. Okay, in the house. Very good. Yes, Miss Judy, tell me. Ya estoy aquí. Miss, es que lo que pasa es por la asistencia, digo. No, sí. No sé si. Sí, ahí sí, yo sé que tenía problemas, ahí estaba viendo, pero lo que sucede, mis, es que ahorita hay un gran problema con la plataforma de Zoom. Y les estaba comentando a sus compañeros. Cabal, lo que le mandó Mr. Luis es la verdad, mis. Tienen que actualizar Zoom porque hay un pequeño problema con el internet y con Zoom ahorita. Medio mundo, gracias a Dios, la mayoría que están acá no lo tenemos, gracias a Dios, y esperemos no tenerlo, ok, porque sí, ahorita Zoom hay que actualizarlo y el internet no está dando muy bien que se diga, ok, Miss. Sí, yo tuve que ir a limpiar, soplar y de todo, de volado para que me agarrara. I'm sorry, Miss, yes, I'm sorry, but yeah, eso es lo único, sí, Miss, I'm sorry that you were late, pero no, no se preocupe porque igual recuerde los minutos. Los minutos míos lo van a contar, pero no worries, you're good, you're fine. Pero vamos bien. Yo le eché la culpa a la Matrix. Yes, es cierto, no, I'm sorry, Miss. ¿Cuál otro nos falta de las WH questions? Question. Who, exactly, who. And then we have do. Can you tell me one subject that we can use with do? Mother. Do? Read mother? Do you think? Sorry. You? Okay, who do you? And then, can you tell me one verb? No. Okay, who do you know? Or maybe, vaya, ese verbo, muy importante. Ahorita me acaba ya que me dijeron, vaya. No y meet. Estas palabras significan lo mismo, miren. Creo que tal vez no lo escuchen más adelante, pero no, vamos a utilizarlo cuando conozcan un lugar, ¿ok? For example, I know Conchagua, ¿ok? I know el Boquerón. Ahora, meet, lo vamos a, porque los dos significan lo mismo, conocer, pero know es para lugares. Y meet es para cuando
te encuentras con alguien, ¿ok? Con una persona. Entonces, for example, I meet my best friend. I meet my coworker. I meet my students, ¿ok? And so, porque los dos significan lo mismo. Pero el no es más que todo para lugares y el meet para personas, ¿ok? Y nunca el meet lo vamos a utilizar para... Para, como, ¿cómo les puedo decir? Para decir, yo conocí el pital, por ejemplo. No van a decir, I meet el pital. No, 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 never. Van a decir, I know el pital. ¿Ok? Ok, very important that. Y así van a ver más adelante muchos verbos, porque este solo es uno, ¿ok? Hay varios verbos que tienen el mismo significado, pero se utilizan unos para cosas y otros para personas, aquí como meet. Por ejemplo, acá voy a poner, who do you meet in the class? Ok, acá miren, so sería, ¿a quién tú conociste en la clase? And how do we answer? ¿Y cómo vamos a responder? I meet. Ajá, I meet. Who? I meet. Y decimos nombres, por ejemplo, voy a poder decir quién va. Pablo. Hola. Ah, Paola, Liz, Luises, los Luises. And then we have Nelson y así, ¿verdad? Porque como estamos hablando de varias personas. Ay, Paola, Liz, Luis, Nelson, M, etcétera. Vamos a poner acá. Etcétera. Ok. So these are the questions, okay? Remember that all the questions follow the same structure. Recordemos que todas las preguntas siguen la misma estructura, que siempre llevan la WH question, el do o el does, después el sujeto y después un verbo, ¿verdad? I think we have a practice. Creo que tenemos una práctica. Bueno, tenía la misma información que la pasada. We already know this. Esto ya lo hemos estudiado. We already did this one. Eso sí lo hemos hecho. What color? Para preguntar sobre... Espérame. No, I want to go to the practice. Vamos a ir a la práctica de un solo. So, in the practice... Oh, no. Wait. What are we going to do? In the practice, we are going to do like a little chain. Vamos a hacer como una pequeña cadena. Okay? But it will be only a few. Vamos a hacer solo algunos para que puedan hacer preguntas. Let's start with Leonardo. Leonardo, can you do a question to Kerin, please? Cualquier WH question. Anything. Pero tratemos de hacerla, no mirar el cuaderno. Try to do it. What do you listen? Where do you work? Y así. Okay. ¿A quién, Miss? Kerin. Kerin, Kerin. Okay. Try it, try it. What do you do? Go to work. Or maybe, what do you do in the work? Okay. What do you do? What do you do in the work? Así me dice, porque usted le agregó unas palabritas más, pero más facilito sería así. What do you do in the work? ¿Qué tú haces en el trabajo? ¿Eso quería saber, mister? Yes. Okay, so that would be. Okay. Let's go, Kerin. Okay. I work. Uh-huh. I work. What else? Supervisor the construction. Ah, so it would be I supervise the construction, okay? Porque recuerda que supervise es un verbo, no tienes que decir I work, sino que puedes decir I supervise the construction. That's it, y solo eso, mister. Okay, thank you. Ajá, no problem. Let's go with, let's see, Elvin. Elvin, can you do a question to Liz and Chieta, please? Okay. Mm-hmm. Miss Liz, what do you profession? Or maybe what do you do? Wait. What do you do? What do you en vez de profession puedes decir? What do you do? Ajá.
What do you do? What do you do? Fácil. What do you do? Uh-huh. Okay. Porque do es qué haces, o qué te haces de trabajo en okay. este caso. Uh-huh. Oh, ¿cuál es tu profesión? Uh-huh. I architect. I am an architect. Excellent. Thank you. Thank you. Excellent. Let's go. Jason, Jason, do a question to Luis Manrique, please. Is why do you connect? Hmm? Why do you connect in this class? Good question, Mr. Thank you. Why do you, Luis Manrique, connect in this class? Luis Manrique, are you there? Oh no, Luis Manrique, no. Okay, so creo que no le sirve el audio ahorita. So it would be Luis Ernesto then. Luis Ernesto. Sí, es que yo creo que el internet it's failing. Sorry, Luis Manrique. Yes. Why do you connect to this class? It says Jason. I'm connected to this class with a computer and the. No. Why? Why? Ah, why? Why? Right, why? Jason? Why, right? Uh huh. Because I wanna learn about English. Excellent. Very good. Luis Ernesto, do a. Oh, no, 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 no. Wait. Judith, do a question to Paola. Paola, where do you go in your free time? Okay. Paola? I go to the cinema. Okay. Yeah, very good. Let's go with Nelson. Nelson, do a question to Kevin, please. Okay. Why do you like music? Kevin, why do you like music? Very good, Mister. Thank you. So Kevin, why do you like music? ¿Qué música escucha mejor? No, why? ¿Por qué? Why? Ajá. Porque escucho música. Yeah. Porque te gusta, like. Ah, porque te gusta. Ajá. ¿Cómo sería? I like. Distraction por distracción. Oh, very good. That's good. Okay. Excellent. Thank you, mister. Now let's go. Oh no, Jamila is having troubles. What's missing? I think everybody. Okay, now for practice, we are going to do this activity, okay, in which we are going to have like a text. We already did something similar. Ya hicimos algo similar como la actividad que vamos a hacer ahorita. But remember, the words will be disappearing. Las palabras van a ir desapareciendo. So you have to be ready. Tienen que estar listos, please. Y después les voy a hacer preguntas acerca del texto. So please, here we have it. Let's go and start with Jason. Let's go. This is Nelly. She's a nurse. She tall and thin. She's a hospital. ¿A dónde paro? Continúo. What? Hasta aquí, al final, mister. Don't worry. Uh-huh. Okay, she looks after sick people. Very good. Thank you. Let's go, Karen. She does? No.
She get up. Uh-huh. At 6 o'clock in the morning. She. You have to be ready. Uh-huh. She take a shower and put on her clothes. Thank you. Very good. Continue, please, Paola. Then she eats breakfast at 6:30. At 7 o'clock, she drives her car to the hospital. Thank you. Very good. Let's go, Nelson. Continue. Okay. Nelly start work at 8 o'clock. She cleans the room in the hospital. Very good. Let's continue, please. Luis Ernesto. Then she helps the doctors at 12 o'clock. She has lunch. Perfect. Finish. Let's finish with that. She goes home at 5 o'clock. Thank you. Very good. Let's go, Carolina. Carolina. Carolina Janet. At home. She takes a shower and she walks. No, one more time. Cook dinner. She has dinner at 6:30 in the evening. Excellent. Thank you, Carolina. Let's go, please, and finish, Miss Judith. Then she watches TV. At 10 o'clock, she goes to bed. Excellent. Goes. Remember that it's in third person? Goes. Exactly. Very good. To bed. Yes, perfect. Thank you very much. Okay, now I have some questions for you. The first question is, what is the name of the girl in the reading? Do you remember? What's the name? Nelly. Nelly, just Nelly, or her name is Nelly? Her name is Nelly. Ah, okay. Her name is Nelly and she's a nurse. Her name is Nelly. I was going to do that question. What does Nelly do? She's a nurse. She's a nurse. You can say she works as a nurse, or you can say she's a nurse. Where does Nelly work? She works in the hospital. She works in the hospital. She works in the hospital. Very good. What about at what time does Nelly gets up? At what time does Nelly gets up? Do you remember what time? I don't remember. What about the other ones? What time does Nelly get up? She gets up at 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. She gets up. Vea, porque van a utilizar el verbo que yo les estaba diciendo. Entonces era gets up, right? She gets up at 6 o'clock. What about what time does she eat breakfast? So, no remembering? What is that? 6:30. What time does she eat breakfast? Bueno, eat breakfast in the question. She eats breakfast at... at 6:30. Excellent. Very good. What about at what time does Nelly start to work? She starts to work
at 12 o'clock. No. 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 The lunch. The lunch. Ajá, the lunch is the at lunch. 12. Ajá, but no, work no. It's... She starts to work at 8 o'clock. Exactly, 8 o'clock. What time she has, she have, does she have dinner? At what time does she have dinner? He has dinner at 12 o'clock. No. Oh. 6:30. Cena dijo, vea. Yes. Ay, me confundí con el almuerzo. No, dinner. What time does Nelly have dinner? She has dinner at 6:30. Half past six. Okay, very good. I don't know what happened to the other ones, but right now we have some more practice. Ahorita vamos a continuar with some more practice, and I hope you tell me, okay? Because we're going with the time. Remember that we were studying two ways to say the time. Recuerden que estábamos practicando dos maneras de decir la hora. And we are going to go with that. Y vamos a ir con eso. So I was telling you that when we have... Le decía que cuando vamos del 12 al 6, right? We are going to use, vamos a utilizar past, right? Y vamos de 5, 10, 15, 20, 25, and like hasta 30, ¿verdad? Like, for example, we have the different ones here. We have them. Can you read that section, please? Let's go with Elvin. Can you help me to read this section past? Elvin? Yes, help me to read. Five past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past. Excellent, very good, okay. Este es cuando han pasado, ¿verdad? And then we have the other one, y de ahí tenemos la otra, que es two, right? And the same minutes, los mismos minutitos, nada más que vamos a decir la siguiente hora. Can you help me to read that, please, Kevin? 5:02. A primera, a o'clock, ¿verdad? 5:02, 10:02, a quarter to. 10:25. Excellent. Excellent, mister. Pero como vamos para acá, vea, para arriba, entonces era súper bien, mister. Thank you. Okay, now. In here, y les decía que acá cuando era 5 past, íbamos a decir la hora en la que estábamos. Vea, acá decimos la hora en la que estamos, y en cambio en la de tú, vamos a decir la siguiente hora, okay? And so, for example, por ejemplo, si yo quería decir de las 2:15, entonces era in words, o 15 pasadas las 2, in English, it would be? ¿Cómo era? 15 minutos pasadas las 2, in English, how do you say it? It's quarter past 2. Exactly, a quarter past two. Perfect, thank you. Okay, and for example, if I wanted to say, y si quería decir, for example, let's say las 9:30, how do we say it? ¿Cómo le vamos a decir? Nine. Ajá, podríamos decirlo de dos formas, vea, puede ser nine with 30 minutes, o también podríamos decir 30 minutos pasadas las 9. Entonces, 30 minutos pasadas las 9, ¿cómo era? Has passed the 10. Ajá, how passed? How passed?
¿Y nueve cómo se dice en English? Nine. Nine, exactly. How past nine? So, right. That was the other one, okay? And then, para la siguiente hora, que en este caso era, que decíamos el tú, ¿vea? Decíamos que van a utilizar y van a decir la siguiente hora. Por ejemplo, si yo quiero decir las 10:50, ¿ok? Vaya, tenemos 10 minutos para las 11, entonces sería... 10 to 10. Ajá, no, para las 11. Porque recuerda que dice 10 to 11. ¿Por qué? Porque son 10 minutos que faltan para la siguiente hora. 11, right? In this case is 11. Vamos a ver otra. Por ejemplo, si quería, quiero decir las 2:45. What would be the time? ¿Cuál sería la hora? It's quarter to Two, quarter, three. Two, three. Okay. A quarter to three, exactly. ¿Por qué? Porque quarter, dices la three. Siguiente hora, ¿vea? And that will be, y eso sería for this, okay? Right now, I am going to ask you, okay? Ahorita les voy a preguntar a algunos de ustedes. Vamos a practicar la nueva pregunta que aprendimos de la WH question. ¿Cuál era esa WH question que aprendimos? ¿Para la hora? What time is it? Exactly. Like, for example, what time is it right now, Kevin? Kevin, what time is it? Perdón. What time is it right now? Right now, what time is it? What time is it? Right now, mister. Right now. The time. Ajá. ¿Qué hora es? Serían 9 o'clock. Very good. 9 o'clock. Okay. Excellent. But, y sí, esa es otra cosa a repasar. Es que recuerden, cuando les pregunto what time is it, es que ustedes me van a responder con el it's. Y si les pregunto alguna otra actividad, decíamos el verbo, ¿verdad? Like, for example, ahorita vamos a practicar eso, pero antes de ir a la práctica, por ejemplo, si yo les digo, what time is it? Digamos que ahorita están viendo el reloj, ¿ve? What time is it? ¿Y qué me dijeron? It is 9 o'clock. 9 o'clock. Pero como ya pasan 2-3 minutos. Entonces sería, it is 9 past 3. No, 3 minutos pasadas las 9. 3 past 9. 3 minutes. Ajá, 3 minutes past 9. 3 minutes past 9. O 9 o'clock. Fíjense que a veces, para no mencionar los minutos, solo pueden decirlo así, exacto. Pero claro que no hayan pasado tantos minutos, ¿verdad? Así que ahí cabe aclarar, si se puede. Ahora bien, si les preguntan, what time does your sister cook? Aquí como yo ya llevo otra oración, pero vamos a responder. My sister cooks at what time? 11 o'clock. Okay, at 11 o'clock. Miss? Yeah? I have a question. Tell me. Para decir alrededor de, como ser alrededor de las 9 o cerca de las 9. Around 11 o'clock. Or maybe la otra era about. About 11 o'clock. Aparte del at, para decir algo que está, o sea, que en esa hora se realiza, pueden utilizar eso. About y también around. Ok. Okay, thank you. No problem, Mr. And thank you for reminding us. Gracias porque nos recordó usted también ahí. Right now we are going to have a practice. Aquí tenemos una práctica. I'm going to ask everybody here. Le voy a preguntar a todos, okay? So please be ready. Por favor, estén atentos. Let's go with Paola. Paola, what number do you want to try? Number
What number? Do you want to practice? Here, what number? Luis. Three, okay. Okay, what time is it? It's 20 minutos para las 7, Miss. 20 para las 7. Uh-huh. It's 20 past 8. No. Mm-mm. Past. No. 20 minutos para las 7. Vamos a utilizar el tú, ¿ok? Hey, it's tú. 20. Ajá. Two. Ajá. It is 7, 22. Ajá. Eight. Exactly. 22. Eight. I'm 7. 7. 7. I'm sorry. ¿Qué día vieron eso? Lo vimos on Friday, el viernes, Miss. Sí, yes, Miss. We studied that. Pero igual les mandé un video que creo que es del el mismo que les estaba mostrando, porque es la misma imagen, me recuerdo. En el grupo de WhatsApp, Miss. Ya. Yeah. Ok. Pero recuerda que es la siguiente hora. ¿Qué dices cuando es pasada de la media? ¿Ok? Para es el tú y pasada es past. Past. Así es. Mm-hmm. Exactly. Wait a second. I'm going to show you the answer. Te voy a mostrar la respuesta. Very good, Miss. It's 20 to 7. 20 para las 7. Let's go with another one. Thank you, Miss Paola. Let's go with Carolina. Carolina, what number? ¿Qué número quieres intentar, Carolina? One. Okay, one. What time is it? Oh, I know. What time is the dance? It is. Sería 8:30. Esta es 30 minutos pasada las 8, sería 8. Acá. Sería paz. Ajá, ajá, entonces sería the dance is 30. ¿Te acuerdas cómo se dice 30? ¿Quién se acuerda cómo se dice 30 en English in for the time? Pass. 30, creo yo. Or 30. 20. The dance, mira, the dance is at 8:30. Las 8, ¿cómo se dice? Eight, exactly. Very good. The dance is at 8:30. The dance is at 8:30. Excellent. Very good, Miss. Thank you. Let's check at the answer. Look, very good, Miss. Y sí, mira, recuerda que 30 se dice half para la hora. Just important, okay? Solo algo muy importante. Please take notes whenever you can. Tomen notas. Y de ahí, si yo voy muy rápido, díganme, ¿ok? Sin pena, porque, y eso se me olvidó decirles desde el inicio, si había algo que ustedes quisieran copiar, ahí se me chipoteó solo. A Miss Liz fue la única que la vez pasada estuvimos ahí en la sesión y me dijo que ella copiaba y le dije, ay, voy a hacerlo más lento, pero ustedes díganme si necesitan copiar algo, porque podemos chequear, ¿verdad? Nuestras notas, ¿ok? Cuando practiquemos, ok, para todos, ok, don't be afraid to tell me, no tengan pena, ok, so thank you, Miss Carolina, very good, let's go with next one, help me please, Fátima, I don't know if you can practice, Fátima, no, Fátima, ok, let's go, Nelson, tell me one number, Nelson, no, Miss, es que voy a un par a mi casa,
No problem, miss. Let me know when you can. Me avisa cuando pueda. Nelson. Okay. Six. Okay, six. Oh, another one. Ten. I'm sorry? Ten. Ten. What time? What's the time? 5 minutos pasadas las 11. It is 5:11. Very good, mister. Very good, very good. Thank you, Nelson. Let's go with Elvin. What number, Elvin? 7. 7, okay. Oh, what time is it, Elvin? What time is it? Right now. 11 minutos pasadas las 9 en inglés. 11 minutos pasadas las 9 sería. It is 11 to 9. 11 to 9? Perdón, sorry. Sería. It is 11. Pasadas. Past night. Exactly. Very good. No, parece, but very good, mister. Thank you. Let's go with next one. It will be Luis Ernesto. Tell me one number. Sixteen. Okay, thank you, mister. What time is it? 5:22. Okay, let's see. Yes, perfect. Thank you. Let's go with next one. It would be Jason. Twelve, okay. What time is it, Jason? It is a quarter. A quarter? Oh, yeah. Quarter. Quarter to 12. 12. Okay, let's see. Yes, perfect. Thank you, Jason. Let's go with Lisa Chieta. 4, miss. Okay, thank you. Oh, no, another number. Otro. Five. Oh, no. No quiere jugar conmigo. No. I'm sorry. Hey, okay. Oh, okay. What time is your bus? My bus is 1:15. Very good. Thank you, Miss Liz Anchieta. Very good, very good. Let's go with next one. It would be Judy. Let's go. No sé por qué siempre que siento que me va a decir a mí, me dice. It's like, no, yes, it's you. Help me. Yes. 11. 11. Okay. What time is the game? The game is at 12:15. Excellent. Very good. It's a 12:15. Excellent. Thank you, Miss Judith. Let's go with next one. Leonardo. What number? 9. What time is the dinner? It's 10:56. Okay. Yes. Or, recuerda que puedes decir esta, que es la otra forma. ¿Lo podrías decir, please? It's at 5:15. Exactly. Thank you. Esa es la forma regular, vea que decimos 5:50 minutes. También podríamos haber dicho. Okay. Perfect. Thank you, Leonardo. Let's go with Kenya. What number, Kenya?
number Fifteen. What's the time? What time is it? Ay. 5 minutos pasadas las 4. 5 minutos pasadas las 4. O puedes decir la otra forma, si no puedes. Puedes decir que son las 4:05. Sería is... It is, ¿verdad? Ajá. It is 4... 5 minutos. 4.5, no. No, solo así, 4.5 minutes. 4.5 minutes. Uh-huh. Solo eso, súper fácil. En el otro... Is... Ajá. It is, ¿verdad? Ajá. It is 4.5 minutes. Yes, 4 or 5 minutes. Suena raro, sí, pero sí se puede. Sí, suena raro, pero sí se puede, Miss. Solo tienes que, yo lo que les recomiendo es que digan minuto, ¿verdad? Para que se sepa diferenciar la hora con sus minutitos, ¿verdad? Que han pasado. Thank you, Miss. Very good. Thank you. No problem. Thank you, you. Okay, so I have, can you read this one, Kenya? Kenya? Sorry, ¿qué? ¿Podrías leer esa, por favor? Ok. It's 5 past 4. No. Yeah. En rojo, ¿verdad? Yes. No. In blue. Abajo. It's 5 past 4. Excelente. Yes, Jason. Okay. Te escuché, dime. De ratito estoy escuchando. Sí, es que tengo una duda con... Tell me. En eso de la forma regular de pronunciar. Porque hace poco... dijeron una hora en que mencionaron antes los minutos y después la hora. Entonces me quedó la duda porque yo en mis notas yo tengo que primero coloco la hora, luego el tiempo en minutos y termino con la palabra literal de minutos, ¿verdad? A ver, sí. ¿Cuál es la forma? O si puedo mencionarlo así, por ejemplo, si fueran 2 minutos pasadas las 9, por ejemplo. Es que esa, mister, esa forma de 2 minutos pasadas las 9 es la forma que estábamos practicando, mister, que es esta, la que está aquí en azul, si la mira. It's 5 past 4. Esa es la de los minutos. Y la otra es la, esta que les estaba mencionando, la que estaba diciendo la Miss, que primero dice la hora, 5 for minutes. Esas son las únicas dos formas, porque usted me está diciendo, vea, esto que le dijeron, por ejemplo, it is 4 minutes, esto le dijeron, digamos, 4 minutes. Ajá, y de ahí, así le estoy pronunciando. 5, así le dijeron. No, o sea, antes así lo pronunciaron acá. Primero los minutos y luego la hora. ¿A dónde lo pronunciaron así? Ya lo entendí. No lo he entendido yo. Es que minutos antes. A un compañero le dijo de que mencionara y él lo hizo de esa manera como yo le explico. Que dijo primero, 4 minutes to 5, por ejemplo. Entonces, pero en mis anotaciones yo lo tengo así como usted lo tiene escrito en este momento. Entonces me entró la duda de que si cuál es la forma correcta, si decir 4 minutes to 5 o 5 for 4 minutes. Ajá. Es que en la forma que el mister me dijo es la de la que estábamos practicando. Esta fue la que me dijo el mister, si no mal recuerdo. No, okay. Eran minutos. Eran minutos, no era así como five. Ah, ya le entendí que le dije yo de que cuando estamos en algo exacto, por ejemplo, si teníamos, ya le entendí, hoy sí. Que si teníamos, por ejemplo, minutitos así como, digamos, 3 minutitos. It is, así, it's 3 minutes past 9, que era, que creo que por ahí era el ejemplo, uno de ellos. Vaya, sí, y les decía que cuando están, así que han pasado poquitos minutos, ok, 3 minutes, aquí digamos así, que mejor no mencionarlo y decir, it's 9 o'clock, o sea, esto, evadirlos. ¿Ok? Porque solo son 3 minutitos, es como nada, ¿verdad? A menos que haya llegado al 5, o sea, los 5 minutes. Entonces, sí. Yo lo que digo es que los evadan, eso es todo. Pero
Y el mister lo que me mencionaba era 5 minutes. I remember that it was 5 minutes past 9, algo así. Pero eso sí, mister, eso sí hay que mencionar. It's 5 past 9, digamos. 5 minutos pasada las 9. Así es, sí, claro. Era así, tú, miss. Era tú. No recuerdo cuál era, yo sinceramente, cuál de los dos números era tú. To 9. It is 5 to 9. Pero esta, así como está ahorita, es la otra forma que estábamos aprendiendo, vea, que es la del que primero esta. Esta es forma. Las comprendí. Pero la duda era eso, porque es que los no recuerdo. Los minutitos. Correcto. Es que yo me acuerdo que los minutitos yo le dije, por ejemplo, que está, que cabal estábamos viendo la hora y vimos que eran las 9:02. Sí. Entonces yo le dije, cuando sea así de 9:02, no mencionen esos 2 minutos y solo digan, it's 9 o'clock. Porque 2 minutos, pues no es nada. Es la manera, bueno, aquí correcta. Para la clase sí va. Ajá. La manera correcta sería que si, por ejemplo, son las 9:17, es decir, las 9, it is a 9. 17 minutes. 17 minutes. Lo que decía, que cuando estamos utilizando esta forma, mister, es como exactos. Con esta sí. Forma, con esta forma son exactos. O así, sea, sí. 5 minutes, 10 minutes, a quarter, 20, 25, half past 20. Okay, aquí es exacto. Pero en la otra forma, en la regular, vamos a decir, puedes decir minutito. ¿Vale? Por ejemplo, aquí sería ya, así. It is, digamos que ahí son 6 minutos. 6 minutos pasadas las 4. Entonces podemos decir, it is 4:06. Acá sí puedes decir minutos exactos, pero en la otra no. En la otra forma no. No es posible. ¿Por qué? Porque hay como estándar, ¿ok? Está el 5 minutes past, está el 10 minutes past, está el, ¿cuál es el otro? ¿15? ¿Cómo se dice? Vamos a ver. Quarter past, 20. 20. 20, y así, ¿ok? Okay. No, no es como que dices minutitos, primero dices minutitos y después dices la hora. No, en la otra son exactos. Ok. Si te fijas acá, no sé si te has fijado, pero cuando ha salido así del past, no dice 6 minutos ni 7, no, sino que es exacto, dice 5, 10, a quarter, no, porque no se puede en ese modo, solo se puede en el regular, pues en el que dice primero la hora y después los minutos. Muy importante eso, no pueden utilizarlo, ya te capté lo que quieres decir. Sí, no lo pueden utilizar en esa forma, sino que lo decimos la regular. Okay. Mm-hmm. Thank you, Jason, for the question. Sí, es cierto. Gracias por aclarar, porque alguna persona se pudiera confundir en ese sentido, que primero dice los minutitos exactos y no, no possible, no se puede. Mm-hmm, no problem. Kevin, 2, 13 or 14? 14. Okay. What time is lunch? Sería, creo. ¿Cuántos minutitos sería? Ah, no, sería la. Como tú puedas. Este puede ser 25 minutos pasada la 1 o puede ser la 1:25. Ah, sería 25. 25 past. 5, sí va. Mm-hmm. 25. One more time. Serían 25 pasadas las. La 1. Ah, la 1, perdón, sí. Vaya, sería. Is 25 pubs 1. Exactly. Very good. Look, mister. Excellent. Sí. 25 minutos pasada la 1. Y miren, esto, lo malo, vea, de esto, a mí nunca me había gustado este tipo de relojes, porque aquí uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, es exactamente. Y uno se pregunta, más que todo cuando va a la minutera. Sí, pero le preguntaba porque estaba en medio de los dos. Ajá, no sabía para mí puede ser el 1 o el 2, pero I'm gonna try with, porque como estaba así, I try with 1. Sí, so it's
kind of difficult with that one. Thank you, Kevin. Very good. Kevin, 2 or 13? Number 2. Sure, okay. What time is it? Okay, so son las 3 minutos. I mean, 3 pasadas 15. It is quarter past 3. Okay. Wow, excellent. And the last one, what time is it? What time is your appointment? It is a quarter to para las dos. Sí, a quarter to 2. Okay. Yes, perfect. A quarter to 2, like a tongue twister. Very good. You did awesome. Perfect. Thank you very much. I don't know if you have any questions with the time. No sé si tiene alguna otra duda aparte de lo que estaba preguntando Mr. Jason about the time, acerca de la hora. Ahora bien, miren, siempre les voy a recomendar esto. Utilicen lo que sea más fácil para ustedes al momento, ok, right now. Ya más adelante vamos subiendo, ok. Esto lo van a volver a repasar, como les dije. Bueno, la hora no es exactamente, no, pero la WH question con el verbo to be y todo eso, sí. Y entonces ahí pueden ir incluyendo la hora, ok. Y si a usted le sale más fácil decir, por ejemplo, what time is it right now, everybody? What time is it right now? 9:25. 9:25 past 9? Hmm? No. It's 25 past 9. Okay, very good. ¿Otra idea? Esa es una, bien. Miss Paola, 25 past 9. Yo sé que son 27, pero como les dije, vean, no vamos a mencionar esos minutos cuando estemos diciendo la otra forma. Ajá, Kerin. Sería, it is 9. Ajá. 20 minutes. 20 minutes? 27? No, 28. Bueno, en mi caso, 28 me está dando. Ya le está dando 20. What? Un minuto más. Very good. Entonces lo acercamos al pas. Pero la idea es dar la hora y los minutos, pero mencionar que son en minutos. Exactly, very good. What time is it right now? Es que quiero que cambie, no cambie. Right now, what time is it right now? What time is it right now? Ya cambió a mí. Ajá. It is 9:30. Ah, vaya, vamos a otra. Iris me dijo, half past nine. Primero decimos half los minutos, half past nine. Ahí nos vamos a ir exacto, okay. Vea. Pero no podemos decir 28 minutos pasada las 9, no. O dice sí. Primero. Hace una interferencia, no sé qué es. Pero... Ajá, eso le iba a decir. Ahí está. Ahí sí. Ahí se me escucha. Va. Era, ok, there. Vaya. La lavadora. No. It's not mine. Vaya. Ahí, exacto. Vea. Cuando mencioné la otra forma, no pueden decir primero minutitos, así como exacto, 28, 29, no. Sino que tienen que ir o 30 o 25. Y después dicen la hora. Que se les quede eso, ok? Porque no podemos utilizarlo al revés, ok? Now, let's go with the next topic from yesterday. Vamos con el último tema del día de ayer, que eran prepositions. Which ones are the prepositions? One more time, can you tell me? Which ones are? In, on, at. Exactly, very good. Prepositions of time, right? Pero ahorita estamos solo con las preposiciones de tiempo. That it was in, on, at. And I sent you a very important picture. No les mandé la corrección a gestión. Hasta ahorita me acabo de cortar. And so that was very important. Ahorita vamos a mandar. Eso era muy importante, vea, que el on. When do we use on? Who remembers? ¿Cuándo utilizamos el on? En Monday, perdón, meses. Month, ajá. Year. O month. Year. O year. Tiempo, year. Period of time. Period of time, perfect. When do we use at? Miss.
Holiday. Holiday. Holidays and meal days. Meal times. Este, Karin, yes, te escucho, Karin, dime. Perdón, yo en cuaderno había notado que el IM se utiliza para months, year, and periods of time. Y on era para day, days. Specific parts of the day. Ajá, and in here, what happened then? ¿Y qué pasó aquí? Pues que me dijeron que on the month. Sigue la interferencia, duelen los oídos. Wait, ya le voy a, es que cuando no habla Mr. Kering, no sé por qué aparece esa interferencia. Mr., ¿tiene un ventilador cerca, Kering? No. Está bien raro, cuando habla no se escucha nada, pero si no habla se escucha una interferencia ahorita, no sé por qué. Quizá el audífono que tiene. No tiene audífono, creo, ¿verdad, Kevin? Sin audífono. Ajá. ¿Y ahora? Cuando habla Mister no se escucha. Si no habla ahorita, por ejemplo, como no está hablando, se escucha una gran interferencia. ¿Tiene algún ventilador cerca? Ya, dice que no. Ajá, entonces it's weird. Me está pegando la brisa que esa de que de la, ajá, que le entra ahí. Vaya, on dates, what else? Voy a silenciar un ratito, Mister. Ajá, dates, days, what else? On days. Datos. Ajá, dates es fechas, Miss. No se preocupe, pero es, sí, yo igual, yo decía que era datos, pero no, es cuando vean esta palabra, dates significa fecha. Days significa días, ¿y para qué más utilizamos el on? Part of the day. Ah, part of the day, very specific, good. Specific time. A specific time, exactly. What about in? When do we use in? Months. Yeah. Ajá. Yeah. Period of time, year. Exactly. Period of time. Perfect. Very, very good. Okay. And then we have at again. Y aquí tenemos otra vez el at que decíamos que era para holidays. ¿Verdad? Que aquí me lo mencionaban. Super good. Now, here I'm going to show you some examples. Okay. Aquí les vamos a mostrar algunos ejemplos and we are going to read them y los vamos a ir leyendo, okay? So, help me to read these examples, please. Let's go with Carolina. Help me, Carolina. All of them. Let's go, Carolina. Que se las lea todas, ¿verdad? Yes, please. Sí. I attend evening, at night, se me olvida cómo es. 20th March. March, ajá. In 99. Excellent, thank you, Miss. Okay, let's see some more examples. Vamos a ver otros ejemplos. Can you help me to read, Miss Paola? Sure. Thank you. In the spring, at 6 o'clock, in the afternoon, on Easter Monday. Easter Monday. Yes. Y aquí es el ejemplo, ¿verdad? Que nos aparecía ayer, ¿verdad? On Easter Monday. Okay, so very good. Esto es otro, tenemos más ejemplos. Let's see. Help me to read them, please. Let's go with Miss Kenya. Help me. Miss, me podía explicar. Solo perdón, lee. Que me... solo lee. Que... sí, ahorita solo lee. Todo. Yes, please. In, in the 19th century. 19th. On week 19. Uh-huh. Century. Century. Uh-huh. On the
In the on? Weekdays. Ajá. On the weekdays. Ajá. At half past there. Is three, it three, three, three. Three. In the morning. Excellent, Miss. Thank you very much. Let's go with next one. These are just examples. Ahora solo eran ejemplos, okay? Now, here we are going to read these texts. Ay, no, pero antes de irnos a eso, vamos a hacer una pequeña explanation. Para los que yo sé que algunos no estuvieron en la explicación. Vaya, tenemos estas preposiciones de tiempo. Estas preposiciones de tiempo son utilizadas para complementar, digámoslo así, oraciones, ¿ok? Para que no vayan tan simples. Entonces ocupamos esto. La más general es el on, ¿vea? Que se utiliza para, ustedes me decían, month, también años. Y también para periodos de tiempo, on period of time, right? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, y las tres palabritas, on, in y el at, significan en. Nada más, y lo diferente sería que con el on lo vamos a utilizar para meses, para años y para periodos de tiempo, pero significa en. Por ejemplo, I celebrate my birthday on October. Ok. Y mire, está en presente. Sí. Pero ¿qué dice acá? So it says, I, ok. Right? I celebrate my birthday in October. Otro ejemplo puede ser como en año. O periodo de tiempo. I study English. On. ¿En qué mes estamos? On. August. Excellent. Very good. Yo estudio inglés en agosto, ¿verdad? Y así es como utilizamos estas preposiciones. Ahora vamos con el in. In, it's used for, ¿para qué cosa se utilizaba el in? One more time, please. Month, years. Ajá. Month, years. Years. Again. Hombre, así, month, nos parece en it. Let me see. I got confused. Yo estoy confundida. Sí, creo que I got confused. Wait. I'm gonna go to the, oh no, I'm gonna go to the picture in the group. Wait. I got confused? What? Uh-huh. ¿Es al revés entonces? In the last picture that you sent? Uh-huh. So oh no. Oh my goodness. I'm good. So it's good. Estaba yes. bien entonces. And I was like, what? I got confused? No. Okay. So I was with in, right? I was with on. So, vaya, en la última imagen que les envié, les puse que on era para days, después estaba on dates. Dates. Y on. Part of day. Part of a specific day. Ok, va. Specific day. Day, ok. See, my mistake then. Ok, then we have on, and then, for example, we can say, I eat pupusas on Sunday, right? Basically, that's what we do. Y eso es todo lo que vamos haciendo. ¿Qué significa on aquí otra vez? En, ¿verdad? En. Uh-huh. Ah, algo que les mencionaba ayer, muy importante, es que depende del contexto de la oración. Pero el in siempre va a ir con años, ¿verdad? Eso sí. Ahí el anteriormente, sí les estaba explicando on or in. I forgot, estoy en modo Dora ahorita. I forgot they. Vamos a quitar esto, güey. Vamos a utilizar. Entonces no es on October. Mm-mm. I got confused. Me confundí. I'm sorry. Aunque, sí. Igual les mandé una imagen. Ajá. Esa imagen, mire, Miss. Como que en el inglés británico dicen on. Sí. Algo así.
Mucho, de hecho. Para ellos es lo correcto, on. Todo es, para ellos todo es on, para todo es, sea fecha, sea año, sea hora, siempre utilizan el on en el británico. Es cierto, Miss, it's true what you're saying. But in American English, pero en el de USA, no, tienen tres diferentes. Yes, that would be the difference. Y así hay varias cosillas que ¿cómo se llama? Que sí, ellos utilizan un poco diferente. También está el australiano. That is a little bit different too. El inglés australiano es un poquito diferente también. And so, Países sí. Bajos. Ajá, los Países Bajos tienen otro. The The pronunciation pronunciation, pero hay palabras también que son diferentes. Son palabras de. For example, water, algo así. Water. Ajá. Sí, so, yeah. So, this one no, esta no. Sí, tiene diferentes formas. Por ejemplo, el on solo va a quedar para días, fechas y partes específicas del día. Por ejemplo, they play on the afternoon. ¿Ok? Por ejemplo, esta. Ellos juegan en la tarde. ¿Right? Esto es con el on. Ahora con el in es donde iba lo de la año. I'm sorry, years, in month, y era el otro era Seasons. en seasons. Thank you, mister. For example, And they part of the days. in part of the day. Yes, thank you, mister. Part of a specific day, right? Part of the day, pero es que iba algo, otra palabrita más. Part of In No, use. only part of the Ah, days. pero es que en el In the otro, morning, in the ajá. afternoon, in the evening, in the Thank night. you. Specific day, es que el otro es el specific day y este solo es part of the day. For example, they watch TV on, I'm sorry, in Sunday morning. For example, acá ya mencionas un día específico y una parte específica del día. Miss, Ajá. pero esa parte específica del día es con on. Oh, Porque yes, está it's true, it's true. mencionando día y la It's true. parte Aquí solo sería específica. in Sundays. True, 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 mister. Thank you very much. Es It's que true. está I malo got. el internet. No, why? No, mister, it's true. Matrix La está mate, fallando. it's shocking right now. Let's go with another one. Sí, ahorita sí está fallando. Oh my goodness. She. Can you Miss. tell me one bear? Yes. Pero ahí en esa parte igual, aunque haya eliminado la parte después de Sunday, como es un día, no sería siempre on. ¿Por qué no? Porque recuerda que el in lo utilizamos para un día específico. In a part of the day. Oh, part of the day. Sería como they watches TV in morning, por In ejemplo. the morning. O Ajá. in That the one, yeah. morning o in the afternoon. Ajá. Yes, very But good. no Wow. needs a specific day. Exactly. It's not a specific day. No es como en el on, ¿verdad? Que decía un día específico. Aquí solo es un part of the day, una parte del día. Entonces puede ser en la mañana. They watch TV in the morning. Very good. What about she? Vamos a ver un mes. Can you tell me one activity, please? One verb? One verb? Any... I'm sorry? Go. Un Yeah, mes. goes. No, a verb. Verbo. She So goes. she goes to the beach Un mes. in Abril. August. Okay, August. Very good. She goes to the beach in August. Perfect. And this is what we got. Y ahí es donde vamos. Miren. Hacemos, o sea, básicamente esto del in, on y at es solo para complementar, vea. Aquí tenemos la oración y de ahí
in y complementamos con lo que se les mencionaba antes. Igual acá, miren, sujeto, el verbo y de ahí in y mencionábamos el mes. ¿Qué es lo que dice acá? Vea. Ahora el at y con el último que es el at, otra preposición, ¿ok? We use it for time. What else? ¿Para qué más utilizamos el at? Time is date, meal times. Meal times, ajá. And? Holidays. Holidays, very good. Thank you, mister. For example, ya habíamos dicho, for example, we drink water at, can you tell me one time, please? One, like, hour? At 6 o'clock p.m. Okay. 6 o'clock p.m., very good. Y ahí es donde complementamos. Y eso es básicamente, después de, miren la oración, utilizamos at y después en la hora. Then maybe we can say, Rose, can you tell me one verb, please? Visit. Has. Okay, has, but we are going to leave it has. Has what? Has lunch. Okay, has lunch. Uh-huh. At? Can you tell me 1 hour? I think they would, this would be hours. Esta sí nos iríamos con hora, ¿verdad? Mm-hmm. 12 o'clock. Okay, 12 o'clock. Perfect, thank you. Y así lo vamos complementando, ¿ya? ¿Y qué significa el A? También significa, bueno, o a las 12 o a las 6, ¿verdad? Básicamente eso es. Una oración, después agregamos eso, ¿vea? Lo extra que les estaba diciendo. Before we go with the practice with this, antes que vayamos a la práctica con esto del at, in y on, vamos a hacer asistencia, because I forgot again. Please say present, por favor digan presente. Alberto Cedillo Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel. Present. Velázquez Mar. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present, miss. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Ivette León Pérez. Present, miss. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Luis Arely Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. María Yamilet Torres Mejía. Marlon, ay, ya la vi, mi Yamilet. ¿Podrías escribir ahí en el chat que estás present para que te lo pongan? Please, porque si veo que tu audio no funciona. Vale. Marlon Alberto Rivas Secundino, Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez. Nelson, present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, very good. Okay, so today, el día de ahora, le toca quedarse a... ayer se quedó Nelson. Ahora le toca entonces a Paola. Paola, ¿te puedes quedar el día de ahora? 10 minutitos. Sí, miss. Okay, thank you. But we are going to continue with the practice. Vamos ahora con la práctica, como les decía. Y recordemos, ¿verdad? I am sorry que me confundí ahorita. El internet, como dice el mister, estaba fallando. It's connecting. Wait, give me 1 second. Para mostrarles el texto. Y podamos complementar, ¿ok? Vamos a intentar ir complementando. Ahorita pueden ver sus notas, no hay problema, porque vea, a veces ahí se nos va. No worries, don't worry.
It's practice, okay? So don't worry, we are learning, estamos aprendiendo about John. Okay, so you're going to help me read the text. Vamos a ir leyendo el texto, vamos a ir complementando los espacios que están ahí, okay? Can we go and start, please? Luis Ernesto, vamos a empezar con usted, mister. Can you help me, please, there? Yes. Mm-hmm. At school, John likes PE. Oh, PE best. That's in or song, at That's on Wednesday at 2 o'clock. Excellent, mister. Very good. Let's go next one. Help me please with this one. It would be Liz Anchieta. Let's go. He's always glad when school finish. Tenemos una hora. Sí. Ahorita. At finish. At, ajá, ¿y de ahí cómo se lee eso? 3:30. Excellent, very good. 3:30. Perfect, miss. Thank you. Let's go next one. Help me, please. Nelson. Okay. There's no school on Saturday. So he goes to the park in the afternoon. Very good, mister. Thank you. Let's go with Leonardo. At the evening, he watched television on plays computer and game. Okay. So it would be, can you read it again? In the evening, he watches television or plays computer games. Excellent, thank you. Next one, help me please, Paola. His birthday is in December. It's fechas específicas. In the 25th, so he gets a lot of presents at Christmas. Yes, very good, miss. The other one was on, but very good, very good. Thank you for trying. Then we have some questions here. When does John, it says, when do you have PE? No, because you don't have PE. What is PE? PE is physical education. Physical education. When you go to física, educación física. When do you have PE? But I think nobody goes to the high school or anything here. So no, you don't have PE. What about the next one? When does your school finish? When does your school finish? Getting? I'm sorry, here. The classes. Finish. The classes, miss. September. School finishes at what time? The class, mister, the class. 10 o'clock. At, but can you say the sentence? ¿Podrías decir toda la oración, please? Okay, okay. When does your school finish at 10? No, no, sería, pero la oración sería, the school finishes. The school finishes at 10 o'clock. Excellent. Thank you, mister. Very good. What about next one? Help me, please. It would be Judith.
When do you watch television? I watch television in the night. Okay, thank you. Very good. Elvin, when is your birthday? When is your birthday? Elvin, Elvin Gabriel? Ahorita me dice, sorry. Okay, for example. When is, when is your birthday? And for example, my birthday is in October, and you? My birthday in June. July? July. Ah. No, June. Okay, June. Excellent. Very good. Vale, si quieren decir solo el mes, sería así, vea, in. Y si quieren decir... Ajá, y si quieren decir una fecha específica. In on 26. Ah, okay, June. June. The week is your birthday in June. 26. Okay, what about you, Jason? When is your birthday? My birthday isn't. Is when? Is in December. Oh, very good. Thank you. What about in December with Christmas? Oh my goodness. What about you, Carolina? When is your birthday? Sería it's your birthday. In August. Uh-huh. In August. Vale, in si August. Quieres decir solo en mes, vas a decir in. In August 29. Today, miss? Today is your birthday? Yeah. What? Happy birthday! Inter. La Matrix. No, es que no me dijo. I'm sorry. Happy birthday, miss. Yeah. Happy birthday. Yes, gracias. Y porque estás celebrando con nosotros. Happy birthday. Gracias. Hoy toca desvelarse. Yes. Y si me hubiera dicho, hubiéramos hecho un par, hubiéramos partido un pastel virtual, miss, please. Guay, yo tiré el C. Yes. Todavía se puede, mañana. Ya tengo no. En inglés. Yes, mañana le voy a tener un pastel virtual al inicio de la clase. Podemos cantar. Yes, we. I don't know if you know it in English. No sé si se la saben en inglés. Happy birthday. ¿Sí? Oh, nice. Okay, 1, 2, 3. Vamos a cantarlo entonces. 1, 2, 3. Happy birthday to you. But with emotion. Happy birthday to you. Excellent. We want some cake, miss. Yes. Ya queremos pastel. Enséñanos ese pedazo en inglés. Yes. Enséñanos a cantar. Ya queremos pastel en inglés. No we podemos. Want some cake. We want some cake. Wait, I'm gonna. We want some cake. We want some cake. And some Coke. Yes, it sounds strange, but that's how it is. Eso es. So, very good. Tomorrow, maybe we do the cutting of the cake. Mañana vamos a hacer vamos a cortar el pastel. You will see. Ahí van a ver cómo se hace virtually, pero because I have done it, ya lo he hecho. Very good, Miss. Thank you for sharing. What about you, Kenya? When is your birthday, Kenya?
April. Ajá. Is in April? Yes. Just in April, okay. What about, that's okay. Very good. Que solo cuando dices in, recuerden que solo es el mes, ¿verdad? Si dicen on, es que van a decir la fecha y todo. What about you, Karen? When is your birthday? My birthday is January 1st. January 1st. Ah, okay, very good. Okay, now we are going to continue and we are going to finish because it's already 10. So right now, please, everybody go to the platform. Todos vayan a la plataforma, please, please. So we can do the last practice for unit number 3. And so can you help me with number 1, please, Nelson? Lia, are you? Ah, number 1, la número 1. Are you? ¿Por qué le aparece are you? No sé si mira. ¿Cuál es? En la tarea 15. She serviced food restaurant. Ajá, thank you, Mr. What about next one? Can you help me with the next one, number 2? Construction thing. And what about next one, number 3? Judith, I saw you, School sería la 3. Okay, what about 4? Concert hall, okay. What about number 5? They love animals? Veterinarians. Okay, let's send the answers. Very good. Thank you for doing it. That was perfect. So number 1, it was restaurant, right? Construction site, a school, concert hall, and veterinarian. Okay, those are the answers. Please do it. Por favor, háganlo ahorita que lo acabamos de hacer aquí together. And because tomorrow we are going to start with unit number 4, porque pues mañana vamos a iniciar con la unidad número 4. Y en la unidad 4 sí tenemos alguito. Y esa unidad 4 tiene que estar finalizada a más tardar el viernes, ¿ok? Para que reciban su diploma, ¿ok? So we are going to stop here. Vamos a quedarnos por acá. Finalizada en la plataforma. Sí, en la plataforma. No hay clases. En minutos recuerden que nos faltan. Sí, así que por favor conéctense. Más con lo de ahora ya, a ver cómo quedamos. No, ahorita acaban de mandar un mensaje que habíamos que como se nos había... Porque, por ejemplo, bueno, a algunos se les desconectó ahí por un ratito y a mí también, que nos quedáramos unos minutitos más. Entonces ahí con mis Paula lo voy a compensar. Ok, y ustedes también ya se quedaron 3 minutos más, así es que ya los compensaron. Don't worry. So, yes, thank you for staying. Gracias a todos por quedarse. Please be here tomorrow at 8. Ahí los espero el día de mañana a las 8. Thank you and have a good Thank night. You. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night. Okay, Miss. Miss Paola. Tell me, Miss Paola, do you have any questions? ¿Tienes alguna duda? Dime. ¿Qué es GLAD, Miss? G-L-A-D. L-A-D. No. Que L-A-D, de dedo. Glad. Glad, G-L-A-D. Ah, me alegro. Ah, alegrarse, okay. Como que estás a gusto de algo. Por ejemplo, I am glad to meet you. Me encanta, me agradó conocerte. No me encanta, me agradó conocerte, sí. En el texto estaba, sí, me acordé. Ajá. Sí, es que lo noté y yo dije, no sé. Sí, él está ahí. Sí, tenía una pregunta. Es que en el último que yo hice, ajá, yo dije in December. Ajá.
y era on, pero no entendí eso. Ah, en la oración. Ajá. Ya te explico, sí. Pero era el espérame, on in December. Ya te muestro. Aquí está. Esta, his birthday is in, y después dice on. Vaya, el ajá. Vaya, Miss, si te vas a la última imagen, que de hecho ahorita se los acabo de, les puse tres puntitos suspensivos, no sé si viste en WhatsApp. Ahí aparece de que el in, Miss, siempre lo vas a utilizar para los meses, ¿ok? Meses, años, estaciones, ¿ok? Recuerda siempre eso. El in también es utilizado para cosas generales, o sea, no sos nada específica, porque en diciembre, ah, pero qué día, no sabes qué fecha exacta cae, solo sabes que es en diciembre. Pero si ya le di, le pongo el día, ya es on. Ajá, porque mira, después si te fijas, mira qué aparece acá. On the 25th. Aquí ya está siendo específico. Entonces ahí es donde va el on, cuando ya sos específica. ¿Ok? Y de ahí todavía, si quieres ser más específica, por ejemplo, dices at Christmas. Y aquí dice ya una festividad. Entonces aquí aparece at Christmas. ¿Ok? Esa es la diferencia. And es que al principio yo me confundí cuando estaba empezando a explicarles. Ajá, porque ese fue mi error. Ya lo hice bien y yo sentía confusión. Ajá, sí, pero le entiendo. Sí, y los demás, como ya la habían visto ayer, por eso estaban como que, ah, Miss se equivocó, ¿verdad? Ajá, porque ayer. Ajá, y yo era como que. Ajá, yo le comprendo, sí, pero los demás sí se fijó, porque ellos ya sabían que el in era para años, meses y estaciones, en cambio el on es ya más específico, porque ayer les enseñaba una imagen, pero espérame, esa imagen creo que eso no se las mandé, solo le mandé otras. No se las mandé. Que y era... cuando decimos invierno, en invierno, ¿cuál ajá. sería...? Vas a decir at. No. 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 In summer, in the summer. Ah, es in. In the summer. No sé si puedes ver la imagen de la que te digo, la última. Ahí está. In the summer, in the spring, in the winter. Pero ahora en bien. En el WhatsApp. De ahí, por ejemplo, si quieres decir una fecha específica, dices on, y por ejemplo, la fecha de ahora, on August 29. Porque ya lleva la fecha, pero si ajá. no la llevara sería in. In, solo en agosto sería in August. ¿Y qué significan estas palabritas de in y on? En. Ajá. En. Es lo mismo, lo único que va a ser de diferente es la fecha o el mes o lo que va después, pues es lo único que cambia a mí. Uh-huh. Y ahí yo recuerdo que el TH, ¿qué significa? Ah, sí, ah, igual eso les estoy explicando el día de ayer. Vaya, por ejemplo, el 29, esto es números ordinales. ¿Por qué se llaman así? Porque... Pero hay unos que cambian. Yo me acuerdo que no todos son TH, pero sí. ¿Hasta qué número cambian? O hasta el 3. Vaya, first, está el second. Second y third. Y de ahí del 3 para allá, desde el 4, solo TH. Fourth. ¿Hasta qué número? Hasta el 100. 100, sí, es que lo que pasa es que existe, para usar así en la vida real, existe hasta el 31. Pero porque son los días del mes. Pero existen hasta el 100. Por ejemplo, 100 sería así. Y se dice 100th. Así. Así como se dice. Como H al final. TH al final. Así, mira. 100th. Ajá, 100th, ajá.
Ok, ¿y qué es? ¿Cómo haces esto? Mire, por ejemplo, first, primero, el ST, le pones en las últimas dos consonantes, ajá, al número, para las fechas, y también para alguna, por ejemplo, ¿qué quieres decir? ¿Qué nivel estás en un edificio? Para los grados, utilizas esto. Los grados escolares. Second, mira, tienes la ND, las dos últimas letras, las pones en el número. RD, igual las dos últimas letras. Cuando no quieres poner toda la palabra, ¿ves? Haces eso. El fourth, TH, mira, el TH al número. ¿Ok, miss? I'm sorry. It's clear, le digo. Oh, no problem, miss. Entonces, espérame, quiero ver si tengo otra práctica. Es que creo que tenía otra práctica, miss, para que hagamos esto. Lo de la hora, ¿sí lo entendiste? Ah, sí. Eso sí va. Pregúnteme una hora, a ver. Ok, like, how do you say 9:55 in English? 9:55. It's 5 to 10. Very good. Y si te digo las 7:35. It's 25 to 8. Exactly. Very good. Sí, eso sí, creo que sí. Es que sí, eso lo sintieron súper fácil, pero con las prepositions of time. Wait a second, ya te voy a poner una práctica para que veamos, ¿ok? So me vas a ir diciendo la respuesta correcta, ¿ok? Let's see. Ok, the first one. La primerita. Ok, July, at, in, or on? In. Let's see. Excellent, very good. In July, porque estamos hablando de un mes, ¿verdad? Excellent, miss. Let's see next one. Okay, number two. Okay, first August or August first? First August. Yay, very good. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fecha específica, okay? Very good. Let's see next one, number three. Night. At night. Perfect. Very good. Very good, very good, miss. That's good. So I think you have understood very clearly. Sí, ahí solo fue que I got confused, me confundí en un momento. It was like, what? Yes. Sí. Pero los demás sí se fijaron. Oh my goodness, les digo. Sí, porque. Están atentos. Yes, they are very like. Están todos poniendo las pilas. Vamos a ver aquí. Elige una, miss, please. Lo que podamos. Second, number two. Oh, you win 200 points. Ganaste 200 points. Vamos a ver. Question four. Vamos a buscar la número cuatro. Ok, the afternoon. Uy, ¿qué pasó? In the afternoon. No, vaya, aquí está ese cambio. Thursday. On Thursday. Vamos a ver. Very good. Yeah, I think it's very clear, right, miss? So we are good with that. Those are the topics that we were studying last Friday and yesterday. Esos eran los temas que básicamente estudiamos la clase el viernes y el... Y ayer le iba a escribir, me dice, se me olvidó, es que ando en modo, oh my goodness, too many things, porque dije que le pasará a la Miss que no viene, quizás ya se sabe el tema y la... No, what happened? No, es que salí y vine como a las 9:30, me fui del trabajo a hacer algo, entonces ya era muy noche cuando vine, entonces ya no pude. Yes. Y no andaba carga tampoco para meterme donde andaba, entonces no... El día de ayer estábamos hablando acerca de los minutos y estaban todos bien preocupados porque
algunos ya terminaron toda la plataforma, pero les comentaba que toda la plataforma la pueden haber terminado, pero si no cumple con los minutos que se piden en INSAFOR, pues no iban a pasar el módulo. Entonces estaban todos como preocupados. Entonces les dije que cuando salgan, y si tienen algo que hacer, porque a veces es inevitable, ¿verdad? Entonces les decía, miren, les digo, conéctense de oyentes. Aunque eso lo anden escuchando, les digo, pero esos minutos les están, por eso es que estaban diciendo, ay, esos minutos de ahora que nos cortaron, dije, ¿cómo vamos a hacer? Estaban quejando porque estaban pensando en los minutos, pero algunos ya pasaron, o sea, ya están aprobados los minutos, pero hay otros que no, que faltan. A ustedes yo sí le... solo esos días. Sí, ya le voy a decir que me salí, pero ya le voy a decir dónde, si está aprobado o reprobado con los minutos. Porque si no, lo único que tiene que hacer es conectarse estos últimos días, porque yo a algunos sí ya les dije que se conecten. Espérenme, ya le voy a decir, Paola. Yo sí, Sí, no había está aprobado. faltado. Sí, tiene 1427, sí, está bien. Pero igual... ¿Cuánto es el mínimo? No hay mínimo, ¿1427? no hay mínimo, eso Ah, está... bueno. Ajá, es que lo que pasa es que si se recuerda con las, ¿cómo se llama? No hay permiso. Entonces el problema está que por eso es que se les pide que de oyentes, para que aunque estén solo escuchando, los minutos aparezcan. Porque yo no puedo cambiarlo, sino que el programa de Zoom descarga los minutos que usted se conecta. Entonces me decían los compañeros, los alumnos, ayer estaban, Missy, ¿cómo hacemos? Conéctense todos los días, no falten y estén aunque sea de oyentes, les estaba dando pues la idea era esa es la única manera que pueden de recuperar, por lo menos llegar a un cierto puntaje, porque, por ejemplo, usted tiene 1427, ya casi llega al 6, al 60% de asistencia. Así es que eso es lo único que le voy a pedir, es que no falte los próximos días, No, porque no, ya no. yes, please, y si sale, pues que sea que nos escuche, ¿verdad? Que sea oyente. Oye, gente, okay, And thank you, Miss. you are very good with the classes. I feel that you have under you understand everything in English. Yo creo que sí, tú me entiendes todo en inglés, ¿verdad? Habías estudiado inglés antes, Sí, right? ¿Ya habías estudiado? fíjate que sí, estudié en la Academia Europea, Ah. entonces. Pasé el nivel básico, pero yo Oh. quería como volver a empezar, pero eso fue hace años. Ajá, I fue understand. antes de pandemia. Ajá, It's a entonces long yo time. dije, ajá, es mucho tiempo, si bien es cierto, yo le entiendo lo que me dice, pero hay cositas que se me olvidan. It's practice. O la pronunciación, ajá, yo ya no practiqué para nada, entonces yo siento que tengo que practicar y practicar. Sí, pero Pero sí, me parece. sí, no, pero no, le pregunto porque sí, vea, se nota de que ya tiene como un conocimiento, tal vez no de todos los temas, pero tiene conocimiento. But with the pronunciation, super good, continue like that, muy bien con la pronunciación. No, but I'm that's good, you are very good so far. And you are in the correct like path. You are going like in the correct way. Vas en el camino correcto. Ahí solo es que continúes. Sí, te vas a inscribir al otro módulo, ¿verdad? Ya la Ya, mayor. ya estoy. Perfect. Sí, para que continúes y continúe practicando. Y siempre yo les digo, aunque no les pregunte, ustedes levanten la mano ahí para que les pregunte, porque pues con todo, a mí me gusta que todos practiquen, pero a veces pues, se me chispotea alguien. Y sí, porque you're very good so far. I am proud of you. Thank you, And Miss. continue like that y continúa Bye. así. Ok. Feels So good. that's Thank good, you. good, good. Yes, so continue like that. And yeah, I will see you in the next classes y te veo en las próximas clases. Siempre que tengas alguna duda, me puedes escribir, ¿ok? Okay, thank So you, we are, Miss. no problem. We are going to stay here. Nos vamos a quedar acá. Bye bye, Miss. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Bye bye.